Me hablas de crisis en España, pero si yo veo que la clase media sigue consumiendo lo mismo. Escúchame, yo te hablaré de lugares donde la crisis nunca descansa. Nunca descansa. Con esto del euro, los precios han subido. Os felicito del Mundo Unido, el movimiento educativo internacional, que ten 13 escolas alrededor de todo el mundo, que a su misión es hacer la educación una fuerza para unir individuos, naciones y culturas con la paz en futuros hostiles. Solo son cosas normales, madre de familia, deje que... Eu conseguí una beca a 2 años para ir a un dos colegios del Mundo Unido. Fue un destinado al Colegio del Mundo Unido en Costa Rica. Ahora, después de 2 años, puedo decir que es una de las experiencias que más cambió a mi vida. La experiencia en un colegio así tan pequeño y tan residencial, no que se creó una comunidad muy unida a lo largo de los 2 años, pues fanme pensar que a mí lo que me gustaría hacer es como, sería como construir una especie de comunidad agraria en la que se trabajase agricultura de alguna manera sostenible, en la que se construyese también una especie de socialismo, en la que toda comunidad trabajara por lo menos nosotros. Project Week, toma uno, pasando los sacos, cortando las barras. Otra de las pegadas que dejaron los colegios del Mundo Unido en la miña vida es la paixón por lo servicio social y por ayudar a los demás. Entonces, en el colegio estábamos muy comprometidos con el servicio a comunidades. Una de las cosas más importantes que fichemos fue que en enero de 2009 hubo un terremoto en Costa Rica con centro en un volcán que se llama Poás. Entonces nos fichamos varias cosas. Lo primero que fichamos, 2 semanas después del terremoto, fue organizar un concierto benéfico con artistas reconocidos de Costa Rica. El objetivo era recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto. Esa fue la primera parte, pero la segunda parte del asunto fue una cosa que se llamó Semana de Proyecto, en la que fuimos a Poasito, una de las vilas más afectadas. Realizamos un proyecto de servicio social. El trabajo que nos fichemos en Poasito es una cosa que se puede ver, que va a quedar, que fai un impacto real, por así decirlo, en la comunidad. Los estudiantes ideais los colegios del Mundo Unido son muy activos socialmente, pero también artísticamente. Bueno, aparte de conciertos, teníamos exposiciones, pero el grande acontecimiento artístico do ano fueron los shows de aniversario. Entonces, este año celebramos o show do segundo aniversario, que se llamaba Mosaicos, Danzas do Mundo. Entonces, básicamente, era un show de danzas, un espectáculo de danzas, que fichemos en un teatro, que combinaba danza con actuación, con drama. Saído de un contexto cultural, por una parte, date una cierta distancia para poder ser más crítica con ese contexto, esos presupuestos culturales con los que viviste toda tu vida. Pero, por otra parte, estar envolta en un contexto cultural distinto fai que, de algún xeito, perdas o, más bien, intercambies una parte de tu identidad con ese otro lugar en el que estás. Os colegios del Mundo Unido cambian la vida. Esto ocurre a cada persona de un xeito diferente, porque estás en un contexto diferente, en un colegio diferente, tienes intereses diferentes y tienes amigos diferentes. Pero bueno, si estás interesados e interesadas en acceder a los colegios del Mundo Unido, aconsello vos, bueno, hay un proceso de selección llevado a cabo por el Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, que selecciona a los becarios. También vos asigna un colegio. Si estáis interesados en aprender cómo funciona todo esto, metedevos una página web, colegiosmundounido.es, y ahí tenés toda la información, dos colegios, dos procesos de selección, de otras muchas historias.